El gobierno del estado y el ayuntamiento de Tlaxcala implementaron filtros sanitarios en 5 puntos del tianguis sabatino con el propósito de prevenir contagios por COVID-19. Los asistentes recibieron cubrebocas y gel, mientras que a los tianguistas se les entregaron caretas y se les tomó la temperatura, explicó el director de Seguridad Municipal, Maximino Hernández Pulido. El gobierno del estado nos hizo favor de mandarnos las vallas que permitieron que haya mucho más control este fin de semana. También está Protección Civil del Estado, Protección Civil Municipal, Seguridad Pública del Estado, Secretaría de Salud, ¿no? Es un esfuerzo conjunto que se hace para evitar que se propague el virus. Hernández Pulido dijo que en el tianguis sabatino fueron suspendidos comercios no esenciales como son los de ropa, plástico y electrónicos, y solo se podrán encontrar comercios de primera necesidad. De hecho, esto se hizo desde hace una semana. Se dialogó con los principales líderes del mercado, con los comerciantes, ¿no?, pidiéndoles su comprensión. Entonces, digamos, solamente van a encontrar alimentos, solamente van a encontrar verdura, fruta, carne, pero no lo que normalmente encuentran en el tianguis, solamente actividades esenciales, como lo mandató el Consejo Estatal de Salud. Pidió a la ciudadanía quedarse en casa y acatar las recomendaciones sanitarias que han emitido las autoridades federales y estatales para evitar la propagación del COVID-19. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias.